Nuevo golpe de Vladimir Putin a Occidente. El presidente ruso extiende sus medidas contra el tope al precio del petróleo hasta el 30 de junio de 2025. Hablamos de la prohibición de exportar crudo ruso a aquellos países que apliquen un límite a su precio. Este movimiento tiene significativas implicaciones económicas y geopolíticas. ¿Qué lectura hacemos de ello? ¿Qué nos quiere decir Putin con este movimiento? Por un lado, debemos entender el contexto. Desde diciembre de 2022, la Unión Europea, el G7 y otros aliados implementaron un límite de precio de $60 por barril para el petróleo ruso transportado por mar, con el objetivo de reducir los ingresos de Rusia destinados a financiar la guerra en Ucrania. Pero Rusia no tardó en responder y adoptó una política de represalias, entre ellas la prohibición a la exportación de crudo y productos derivados si los contratos mencionaban directa o indirectamente este tope de precios. Durante el primer año del tope, la medida tuvo un impacto significativo en los ingresos de Rusia y obligaron al país a encontrar nuevos mercados y formas de transportar petróleo. Se estima que Rusia ha perdido unos 14.600 millones de euros en ingresos por exportaciones de crudo de los Urales. Estos son los cálculos de CREA, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Sin embargo, aunque el tope de precios ha tenido un impacto, no ha estado a la altura de su potencial. Podríamos decir que ha tenido resultados mixtos en su efectividad para limitar los ingresos de Rusia. Con el tiempo, el Kremlin ha encontrado la forma de eludir el tope y ha redirigido gran parte de su exportación hacia Asia, especialmente China e India, donde el crudo ruso se comercializa con descuentos. En el primer año de las sanciones, Rusia perdía de media un 23% de sus ingresos por exportación de crudo de los Urales al mes, un 23% mensual. Recordemos, esta cifra ha caído drásticamente a un promedio mensual del 9%. En el segundo año del tope, Rusia ha construido una red de petroleros en la sombra y gracias a esto, comercializar su petróleo por encima del tope a nuevos mercados en países que no aplican sanciones ha sido posible. De esta forma podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, el nuevo movimiento de Putin de extender la prohibición de acceso a su petróleo a quienes aplican el tope refleja la confianza que tiene en su capacidad de resiliencia, en la capacidad de Rusia para diversificar mercados y evitar pérdidas significativas de ingresos. También es un intento de demostrar que las restricciones no han debilitado su economía tanto como se esperaba. Además, el Kremlin sigue reforzando alianzas estratégicas con potencias como China y países de Oriente Medio para contrarrestar el aislamiento que pretende Occidente. Y para el mercado global, aquí tenemos un interrogante: la decisión podría tensar más las relaciones entre los principales actores energéticos globales y mantener la volatilidad de los precios de petróleo. También podría afectar a las economías que dependen de la importación de energía a precios moderados. Podríamos resumirlo de esta forma: esta extensión busca garantizar la resistencia económica y política de Rusia frente a las sanciones de Occidente y a su vez mantiene la presión sobre los países que apoyan el tope al precio del petróleo ruso. Esto también plantea y planteará desafíos a largo plazo para el mercado energético mundial, incluyendo la estabilidad de los precios y las dinámicas de suministro.